Mijines, sean bienvenidos a un nuevo proyecto aquí en el canal. Recuerden que las plantillas que vamos a usar están en la descripción. Vayan y descárguenlas, es súper fácil, Mijines. Si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse y compartir los videos para que no quedemos en el olvido. Mijines, para comenzar con el armado vamos a necesitar estas piezas de la página número 1. Lo que vamos a hacer es tomar cada una de ellas y doblarlas por las líneas. Una vez que estén dobladas, vamos a tomar esta y vamos a unir así. Y la colocaremos junto con esta. Miren, esta pieza debe quedar así. Lo mismo vamos a hacer con estas dos de aquí. Estas dos piezas están listas. Lo que hacemos ahora es simple. Vamos a unir por aquí y por acá. Aquí tenemos lista esta parte. Ahora vamos a necesitar estas dos piezas de la página número 2 y estas otras dos piezas de la página número 3. Ya saben, van a comenzar a doblar las figuras por las líneas. Una vez que todas estén dobladas, van a unir así. Esta pieza debe quedar así. Ahora tomamos esta y la colocamos de esta forma. Observen, la pieza ya está unida. Lo mismo vamos a hacer con esta de acá. Las dos piezas están terminadas, ahora unimos así. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora traemos esta pieza que tenemos lista y vamos a unir así. Aquí ya tenemos lista esta parte. Ahora vamos a necesitar esta pieza de la página número 2 y esta de la página número 3. Lo que haremos es esto. Doblamos, doblamos y comenzamos a unir. Miren, esta pieza debe quedar así. Entonces lo mismo haremos con esta. Estas dos piezas están listas. Lo que haremos ahora es colocar esta pieza por aquí y esta por el otro lado. Ya tenemos esta pieza lista. Ahora vamos a necesitar estas piezas que están en la página número 4. Ya saben, tomamos esta pieza, comenzamos a doblar así y vamos a unir así. Al igual que esta de acá. Estas dos piezas están listas. Ahora tomamos esta de aquí y vamos a unir así. Con estas dos piezas listas, lo único que falta es unir así. Es así como esta pieza queda lista. Ahora necesitamos estas piezas de la página número 5. Vamos a hacer lo mismo para obtener una pieza parecida a esta. Ya teniendo estas dos piezas listas, lo que vamos a hacer es unirlas. Finalmente es así como queda esta pieza. Ahora es momento de unir estas dos partes, así. Esta figura ya está completa. Ahora necesitaremos esta pieza de la página número 11 y esta de la página número 12. Vamos a hacer esto, vamos a doblar esta figura así y a unirla. Lo mismo con esta. Aquí ya tenemos estas dos piezas unidas. Ahora traemos esta parte que tenemos lista, tomamos esta pieza y vamos a unir así. Aquí ya pueden ver cómo esta pieza queda lista. Entonces lo mismo vamos a hacer con esta pieza por este otro lado. Estas dos partes ya están listas. Ahora necesitaremos estas piezas de la página número 15. Lo primero que haremos es tomar esta pieza de aquí y comenzar a doblar así y a unirla. Lo mismo haremos con esta, vamos a doblar por las líneas y a unir por aquí. Estas dos piezas ya están unidas, como pueden observar. Ahora tomamos esta de aquí y la colocamos encima de esta pieza.
Así es como debe quedar esta pieza. Ahora tomamos la de aquí y la vamos a colocar encima. Observen la manera en cómo debe quedar. Ahora tomamos esta y la colocaremos encima. Y así es como terminamos de armar esta pieza. Ahora con todas estas piezas de la página 17 vamos a formar una figura parecida a esta. Estas dos partes las tenemos listas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es colocar esta pieza así. Miren, guines, aquí ya esta parte está colocada. Entonces vamos a hacer lo mismo por este lado. Y así es como tenemos las dos piezas colocadas en su lugar. Ahora vamos a necesitar estas piezas que están en la página número 15. Lo primero que hacemos es tomar esta pieza y comenzar a doblar por las líneas. Una vez estén dobladas, todas estas, tomamos la de aquí y vamos a unir esta pieza así. Miren, así es como debe quedar. Ahora tomamos esta y unimos así. Observen cómo debe quedar. Ahora tomamos estas dos piezas y unimos así. Al igual que con estas dos de acá. Estas dos piezas están aquí listas. Ahora lo que hacemos es colocarla por aquí. De esta forma es como queda esta pieza. Tomamos esta de aquí y la vamos a colocar así. Aquí tenemos esta pieza completa. Lo que vamos a hacer ahora es colocar esta pieza por aquí y por acá. Mijines, aquí ya pueden observar cómo queda la pieza aquí colocada. Ahora necesitamos estas piezas de la página número 13. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tomamos esta pieza, la unimos por aquí y esta por acá. La pieza debe quedar así. Ahora esta pieza debemos colocarla así, por aquí, y vamos a rodear la figura hasta llegar al otro lado. He aquí la pieza colocada. Ahora necesitamos estas dos piezas de la página 10. Comencemos con esta, la colocaremos por aquí. Observen, la pieza debe quedar así. Ahora tomamos la otra y la colocamos por aquí. De esta manera es como queda lista. Vamos a necesitar estas dos piezas de la página número 8. Vamos a tomarlas y a doblarlas por las líneas y luego unirlas. Así es como queda. Ahora vamos a necesitar estas dos piezas de la página 6 y página 7 y la vamos a colocar por aquí, así. Y esta por acá abajo. Observen, aquí tenemos esta pieza colocada y también acá abajo. Lo mismo vamos a hacer con estas dos piezas por aquí. Esta parte ya está lista y falta solo esta parte de aquí con estas dos piezas. Es así como esta pieza queda completa. Ahora necesitamos estas dos piezas de la página número 9. Comencemos con esta, que irá justo por aquí. De esta forma es como debe quedar. Ahora tomamos esta pieza de aquí y la colocamos así. Y es así como tenemos lista esta parte del visor. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente colocar esta pieza por aquí. Y es así como el visor ya queda en su sitio. Ahora es necesario utilizar estas piezas de la página número 4. Lo que vamos a hacer es tomar esta y doblar por las líneas hasta unir así. Lo mismo vamos a hacer con esta, de esta forma y unir así. Estas dos piezas las tenemos listas, ahora simplemente es cuestión de unir así. Y esta pieza también por aquí encima. De esta forma es como debe quedar la pieza. Ahora simplemente debemos colocarla por aquí. Es de esta forma como debe quedar la pieza. Ahora necesitaremos estas piezas. Desde aquí están en la página número 14 y estas dos en la página número 15. Lo que vamos a hacer es tomar cada una de ellas y comenzar a doblar así. Y luego vamos a unir de esta forma.
así como terminamos de armar esta parte. Entonces vamos a utilizar el resto de piezas amarillas que nos quedan para formar el otro cuerno. Estos dos cuernos están listos. Ahora solo debemos colocarlos en su sitio. Comencemos con este. Esta parte ya está lista. Continuemos con esta pieza por aquí. Imagínense, ya tenemos estas dos piezas colocadas en su sitio. Quedan estas últimas piezas que van por la parte de aquí abajo, pero es opcional, yo no las voy a utilizar. El casco está completamente empapelado. Podemos comenzar a pintar. Finalmente aplicaremos el spray transparente. Mijines, hasta aquí el video de hoy. Espero que el proyecto les haya gustado tanto como a mí. Y recuerden, si ustedes son fans de los Power Rangers, aquí tenemos una lista de reproducción con varios proyectos relacionados. No olvides dejar tu like, tu comentario y sobre todo compartir el video para que no quedemos en el olvido. Y sin nada más que decir, yo me despido diciéndole suscríbete, mi team. Es súper fácil.